the tunnel of illegal water. ¿Ya? Buah, pues parece bastante profundo, tío. Sí, es oro. Esto es oro, chaval. ¡Gol! Pues otro vídeo más de detección metálica, día 2 aquí en Costa de Marfil. Estoy en la explotación minera, hoy he pasado la noche en un pueblecito cercano. Me he cambiado de Avillana aquí porque era muchísimo trayecto en coche y perdía mucho tiempo. El plan para hoy es ir con el geólogo y el jefe de mina a un par de concesiones de terreno que tienen aquí cerca. A ver si con el detector de metales conseguimos localizar alguna pieza de oro interesante. Mete de dolor RX de XP, así que a ver si hay suerte. Bueno, pues cambio de planes. Ha habido un problemilla en la planta y se han tenido que quedar el geólogo, el jefe, ahí para solucionarlo. Me han dicho que continúe esta carretera y que por aquí me voy a encontrar unas cuantas minas de mineros ilegales en las que voy a poder pasar al detector de metales. Me traigo el RX con el plato elíptico de alta frecuencia, así que a ver si no están muy escondidas las minas y las podemos encontrar. Mirad qué curiosa la plantación esta que me he encontrado aquí al lado del camino, mirad. Es una plantación de árboles de látex, fijaros cómo lo recogen. Le hacen un corte aquí al árbol, a la corteza, y va cayendo por aquí el látex a esta especie de contenedor de plástico. Mirad todo lo que han recogido en este. Qué curioso, tío, este es el aspecto del látex sin tratar. Con esto es luego con lo que hacen los guantes que utilizan los médicos y bueno, los preservativos también. Están todos los árboles por aquí igual, todos tajados y con el bote para recoger. Se me quedan ahora los guantes, mira. Bueno, vamos a continuar el camino, a ver si encontramos las minas. Fijaros en esto, tiene aquí el látex secándose, imagino. Mirad cómo suena, ¿eh? Qué locura, tío. Está el camino tan reventado que me he tenido que meter por dentro de la plantación. A ver si no me queda mucho para llegar hasta donde están las minas, porque hace un calor que alucináis. Pues esto que veis aquí debe ser una de las minas, y fijaros, ¿eh? Está en medio del camino, el camino que utiliza el camión para ir a recoger tierra ahí, para llevarla a la planta, que está como un kilómetro en esa dirección. Bueno, yo en esta de momento no me voy a meter, voy a echar un vistazo porque creo que hay otra más. Mirad, otro pozo aquí. Y otro más aquí, este ya está medio tapado. Fijaros esto como está lleno de agujeros también de mineros ilegales, tío. Hay otro por ahí... Al final me he encontrado uno de los geólogos y me ha dicho que si le acompaño a hacer unas prospecciones que tiene que hacer por aquí cerca. A ver dónde me llevan, tío. Me han dicho que era cerca, pero bueno. Fijaros cómo está esto lleno de pozos de mineros ilegales, ¿eh? Voy a echar un vistazo por aquí. Supuestamente estos pozos los hacían para sacar tierra, así que... Aquí tiene que haber algo de oro, casi seguro, tío. A ver si aparece algo. A ver qué es esta. Está lleno de magnetita, que es un mineral que da señal con el detector de metales y me está fastidiando mogollón aquí, ¿eh? Está aquí. ¿Será esta piedra? Sí, va a ser la piedra esta. Esta no tiene oro, creo. No, esta está limpia. Esto debe ser hierro. O magnetita de esa. Sí, es magnetita.
no está siendo tan fácil. Está todo repleto de ese tipo de piedra que da una señal muy parecida al oro en el detector de metales. Pero bueno, vamos a continuar por aquí. Tío, pura selva esto, ¿eh? Hartísimo, chaval. Acabo de ver meterse un agujero, un 100 pies, tío, casi como mi brazo de grande. Esto no pinta mal, ¿eh? A ver si la consigo recuperar rápido. Mirarlo aquí, aquí está, por fin, después de ni no sé cuántas horas, fijaros, ahí se ve un pedacito de oro saliendo de la roca. Ya era hora, chaval, madre mía lo que me ha costado, tío. A piece of gold. You found some. Yeah. Oh, yes, yes. Uf, finally, man. Yes. Oh, good. It's inside the rock. Yeah, man. It's inside the rock, look at that. Finally. Well done. Don't break. Llevo como 3 horas dando vueltas por aquí, sacando trocitos de hierro y... Va, genial. Se la va a quedar el geólogo para las muestras, tío. Voy a seguir buscando por aquí a ver si aparece algo más. Fijaros, tío, dónde ha aparecido. Acá hay un hueco de minería ilegal, ahí hay otro. El sitio es perfecto para buscar. Estos tíos que estaban buscando aquí tampoco eran tontos. A ver esta. Hierro otra vez. Me he bañado en antimosquitos porque ya están empezando a salir. Es increíble el calor que hace, ¿eh? Fijaros cómo llevo la camiseta, tío. Me estoy deshidratando. Y es que en este país hay 3 estaciones. Está la cálido seco, caluroso seco y caluroso húmedo, que es en la que nos encontramos ahora mismo. Que para mí yo creo que es la peor, porque además de que hace un calor de la virgen, hay una humedad que flipáis. Bueno, va a haber un poco de agua, vamos a seguir buscando. Me está acompañando Fate, que se ha traído un detector de metales de USXP para ayudarme, así que a ver si aparece alguna pepita más. Es que flipar los pozos que armaba esta gente aquí, ¿eh? Que está todo lleno de agujeros, tú. Toda la selva llena de agujeros, tío. Uf, qué sitio más harto. Otro pedazo de esta cosa. No estoy poniendo toda la cantidad de movidas de esas que estoy sacando porque es desesperante, chaval. Está lleno de esas rocas magnéticas que dan señal como el oro en el detector. Bueno, estamos de vuelta ya hasta la concesión. A ver si de vuelta encontramos alguna pepita más. Bueno, mirad. Esta es la bomba de agua que alimenta la planta, que está ahí el depósito principal. Me están revisando algo por ahí, no sé qué ha pasado. Y fijaros en esto, mirad esto, qué curioso. Mirad esta planta, tío. Lo que pasa si la toco. Flipas, mirad. Se queda como dormida, chaval. Es una paranoia de la Virgen. No sé qué tipo de planta será esta, pero mola mogollón. So, this is the place where you take the dirt to the plant. Yes. Oh, pues pedazo de agujero se ha montado. Es el túnel de ilegal worker. ¿Ya? Yes.
Wow, pues parece bastante profundo, tío. You work with metallic detector. Yeah, yeah, I try. Voy a entrar en el túnel ese, de milagro que me he traído linterna, me he traído esto de la cabeza y una de mano. Así que vamos a entrar, parece bastante grande, tío. Be careful. Hostia, es bastante grande esto, ¿eh? Me cago en la leche, menudo fuera como entraron aquí. ¡Mira! Oh. Sigue por ahí, eso está lleno de basura. Mirad la locura, que aquí puedo estar de pie perfectamente, ¿eh? Bueno, voy a pasar un poco el detector por aquí por las paredes, a ver si de casualidad hay alguna señal. Very hot here, ¿eh? Yes. ¿Qué cojones de bichos serán estos? Tienen mala pinta que flipas. De momento ninguna señal, ¿eh? Y hace un calor aquí que alucinas. Bueno, no hay una señal ahí abajo, pero parece mentira que eso lo hayan abierto solo a pico y pala, tío. O sea, me parece acojonante. Bueno, vamos a darle la última pasada por aquí, a ver si aparece alguna pepita más y ya lo dejamos. Está yendo el sol. Vale, fijaros, tengo aquí esta, que sí que suena. Suena bastante fuerte, además. Y no se pega el imán. O sea, que no son las mierdas esas que estábamos sacando hasta ahora. Voy a meter una escupida a ver qué es. Sí, es oro. Esto es oro, chaval. Gold. Ya. Yeah. A ver si ahora se ve mejor. Sí, miradlo ahí. ¿Veis cómo se ve el oro? No parece que tenga demasiado, pero fijaros cómo suena. Igual dentro de la roca sí que hay más. Genial, tío. Hacía 2 horas que no encontraba nada, ¿eh? Esto me anima. Además, ya se está yendo el sol. Me parece que va a ser de las últimas ya que voy a sacar. Look at this. It's very small pieces of gold in this rock. You see? Oh, yes. Oh. Uf, finally, ¿eh? Yeah, finally. Uf. It's difficult. But in this dirt, maybe it's more. Try with your detector, you know? Yes. Try. Okay, I try. Esta señal es parecida. A ver si vuelve a ser oro, por Dios. La otra pepita la he sacado justo aquí. No sé, yo suena demasiado fuerte, me parece a mí. Nah, se pega el imán. Magnetita de esta. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en la planta. Hemos estado como 6 o 7 horas fuera, tío, no sé, una locura. Ya está anocheciendo, imaginaros. Van a enseñarme el oro que he sacado hoy lavando con la máquina y luego os enseño el que he sacado yo, ya veréis. Me está comentando que esto que hay aquí no es ni un tercio de lo que debía haber porque aún no ha limpiado toda la rampa, les falta un cacho por limpiar. Está limpiando aún parte de los 3 pinos rifles y esto ha sido solo en 2 horas, tú. Hay piezas aquí bastante interesantes, ¿eh? Flipas. Fijaros en esta. Y esto es todo lo que he encontrado yo. Hay 3 rocas aquí con oro. Esta es la que mejor se ve. Se ve aquí saliendo una puntilla de oro que seguramente vaya más dentro de la roca. Luego tenemos esta de aquí que se ven algunos puntillos de oro. Y esta de aquí también que se ve algún puntillo de oro. Estoy contento, pero la verdad es que esperaba algo más. Está muy complicado aquí. Hay una especie de roca que la llaman magnetita. Que da la misma señal que el oro en el detector. Y la verdad es que frustra bastante. Pero al final ha salido, que es lo importante. Y nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo viernes.